Hola, bienvenidos a Culturas Globales, el programa que nos invita a conocer distintas cotidianidades alrededor del mundo. Soy María Isabel Chávez y desde los estudios de CIESPAL les doy la bienvenida. El día de hoy nos trasladaremos a Cuba, a un lugar denominado El Rincón, donde conoceremos sobre el culto a San Lázaro, un personaje que emerge de las religiones católica y yoruba. Veamos. A 30 kilómetros de La Habana se encuentra el santuario El Rincón. Aquí, el 17 de diciembre de cada año, miles de cubanos se reúnen para el Día de San Lázaro. Yo le diría que es la devoción popular, estamos hablando de religiosidad popular, más importante del pueblo cubano, sobre todo aquí en la región de Occidente. La festividad que más personas arrastra es San Lázaro. Y ya le decía, por lo milagroso que las personas, por los milagros que las personas dicen que el San Lázaro le concede. Como fe popular, como fe de religiosidad del pueblo, está San Lázaro en primer lugar. Yo voy a seguir viniendo hasta que sea un anciano aquí al Rincón, porque lo que San Lázaro hizo por mí, lo que hizo fue que me salvó la vida, y yo siempre, toda la vida, voy a estar agradecido a San Lázaro. Llevo 5 años con esta promesa, una promesa de salud mía y de mi hija. Es una promesa muy dura. Él sabe lo que hace por mí y lo que yo hago por él. Yo tengo que pagarle. Milagroso San Lázaro, líbrame de las penas que padece el ser humano. Llegó Lázaro, milagroso San Lázaro, préstame tus muletas que quiero apoyarme en ella. Llegó Lázaro, milagroso San Lázaro, de hoy estamos asistiendo a las vísperas del día de San Lázaro Obispos, según el calendario de la Iglesia Católica, ¿no? Pero ¿qué sucede? En el día de hoy no todos vienen buscando aquí al santuario del Rincón a San Lázaro Obispo. Hay otros que vienen buscando al San Lázaro Milagroso, el de las muletas y los perros, y otros que vienen buscando a Balú Ayé, a la orilla del Panteón de la Santería. No hay en la iglesia de El Rincón una imagen de San Lázaro mendigo. El culto posee fuerte raíz pagana. Su representación popular lo muestra con muletas, llagas en el cuerpo y rodeado de perros. Aunque cuando se entra a la iglesia la imagen que se tiene es de San Lázaro Obispo, hay muchas personas que en su mente o en sus corazones vienen buscando a estos dos San Lázaro.
La mayoría viene buscando al San Lázaro de las Muletas, el milagroso, el que las personas cariñosamente le dicen el viejo, al cual se le hace promesas, que hemos visto en el trayecto de acá hacia acá, hacia el santuario, personas que vienen arrastrando piedras, personas que vienen descalzas, que vienen vestidos de saco, que esa vestimenta de saco sí responde a la vestimenta ritual del Oricha Babaluaye. Es decir, que vemos una confluencia de creencias que hemos denominado a algunos estudiosos del tema como religiosidad popular. San Lázaro es considerado un santo muy milagroso y las personas hacen promesas muy fuertes, que saben que el santo le hará el favor de curarlos o de solucionar sus problemas. Y en la medida que las personas se comprometen haciendo una promesa lo más fuerte posible, así es el cumplimiento de la promesa, con diferentes tipos de señales que pudiéramos decir autoviolencia, pero hasta dónde es esa autoviolencia y hasta dónde esa violencia no se vinculan con el cumplimiento que le están haciendo al santo. Esa es una de las preguntas que la que tenemos que responder. Por eso ellos se arrastran, vienen con cadenas, vienen descalzos, vienen de rodillas, traen bebé pequeño, de brazos. Eso es lo que ocurre. Vienen gente de toda la isla, aquí al Rincón, que es el Santuario Nacional de San Lázaro, a pagar las promesas que han hecho. Las principales promesas, en primer lugar, lo tiene la salud. Después viene en cuestiones legales. Y en tercer lugar está la migración, tanto interna como externa. Son disímiles, pero fundamentalmente son estas: la salud, la migración y fundamentalmente aquellas personas que no pueden tener hijos. Le piden a San Lázaro, por su condición de santo milagroso, poder tener hijos. Llevo 5 años con esta promesa, una promesa de salud mía y de mi hija. Yo le prometí al viejo Lázaro que si ella se me paraba de la cama, yo iba a coger y iba a hacerle esto todos los años, año por año. Él me sigue dando salud, le sigue dando salud a todo el mundo, a Cuba entera. Llevo mucho rato en camino. Tengo que virar para atrás con él de nuevo, pero no así. Caminando. Yo con fe, con cariño, yo llego al Rincón. Yo llego al Rincón. Yo quiero llegar ante las 12 de la noche, plena víspera. Yo llego. De esa promesa que han hecho, también festejan, y la iglesia hace énfasis en eso, festejar la vida. Entonces ellos también festejan un poco la vida y festejan la milagrosidad de San Lázaro. Y las personas vienen, entran llorando por el sacrificio, por haber venido arrastrándose, pero cuando salen de allí, salen con la satisfacción de haber cumplido con su deber religioso, que es a lo que vienen aquí. Pero también se reúnen las personas en San Lázaro que vienen, porque es un espacio abierto. Y si usted va por todo el camino este que trae hasta el santuario, verá que en diferentes casas las personas se reúnen para festejar a San Lázaro. Y verá que ya toda esta vía hacia San Lázaro, no solamente se venden imágenes católicas, se venden de todo tipo de objetos. Entonces eso, y hasta comida, eso dice del tipo de festividad y también del prolongado tiempo que las personas se pasan aquí. Y entonces lo satisfacen con muchas cosas. Después que vienen y cumplen con San Lázaro, pues entonces ya tienen la vida libre o la vía libre para cumplir con ellos mismos. Y entonces vienen a festejar. Ochu, Atala, Chaco y Emayá.
Las muletas se lo puso la tradición popular. La Biblia no habla de muletas. La parábola del pobre Lázaro no habla de las muletas, habla de los perros. Y ciertamente existió en Cuba un culto al Lázaro de la parábola, al Lázaro pobre. A inicios del siglo XX, el obispo de La Habana decidió evitar, digamos, esa devoción, porque empezó el tema del sincretismo con mucha fuerza. Y entonces, de alguna manera, se intentó poner con más fuerza la imagen del Lázaro obispo, pero Dios también habla a través del pueblo. Y por eso, aun y cuando se intentó poner por parte de la iglesia una imagen del Lázaro obispo, sin embargo, el pueblo siguió diciendo que su fe estaba vinculada al Lázaro pobre. A un costado de la iglesia de San Lázaro está el leprosorio, o casa o hospital que lleva el nombre del santo. El recinto se ha convertido con el paso del tiempo en un centro de atención a enfermos de la piel. Los pagadores de promesa ofrendan su limosna al leprosario. Donaciones que llegan a través de la hermana de la caridad, que no son transferidas a nosotros. Se recibe bastante, incluso de Italia, de muchos países, entran donaciones aquí. Por sanidad, por mi mamá, 6 años. Esto mismo sí lo que estoy haciendo. Por fe, a salud de mi mamá, le daban 3 meses de vida y 6 años al lado mío. San Lázaro está asociado con mucha fuerza al tema de la salud. Y esa es una preocupación que tiene todo ser humano. Y por eso yo creo que también por ahí va la devoción tan fuerte. En el caso de San Lázaro, hay más compromiso, no compromiso moral, digamos, sino un compromiso de que lo que está en juego es más fuerte, porque es el dolor que tengo, o el dolor que tiene un hijo, o el dolor que tiene una madre. En Cuba hay varias formas de religiosidad. Esta que ustedes están viendo aquí hoy es lo que llamamos religiosidad popular. Es una devoción muy importante para esas personas. Debemos respetar la fe sencilla de esas personas. No se les puede ofender, no se les puede lastimar. Aceptamos su homenaje. Y precisamente lo que hacemos aquí es tratar de demostrarle que lo importante es Jesucristo, lo importante es Dios nuestro Señor. Que un santo no es otra cosa que una persona que tuvo una vida ejemplar y que puede servirles de mediador, pero que el centro de su fe no debe ser esa persona, ese santo.
La adoración a este personaje es una de las tradiciones más populares en la isla. El sincretismo religioso de lo católico con lo africano están presentes en las ofrendas y ceremonias características de su culto. Ahora viajaremos hasta Nueva York, donde conoceremos la historia de Melissa, una joven indocumentada de Colombia que lucha diariamente por la legalidad de jóvenes estudiantes como ella. Me acuerdo cuando estaba en Colombia y ahorita lo veo, es el baile no tiene fronteras y eso es lo que todavía me une a Colombia, es lo que no me ha dejado salir de mis raíces, de mi patria, y ahorita lo veo como el puente que me une a Colombia y que me une a Colombia con los Estados Unidos. Entonces cada día que estaba aquí, que he estado aquí, que me he sentido sola, triste, el baile me ha devuelto la vida. Sin embargo, tengo ritmo. ¿Aló? ¿El martes? ¿A qué horas? A las 3, ok. ¿Y es para la deportación de Rubén? Uh-huh. Sí, sí, yo llamo a los miembros del grupo allá en Lima y yo les dejo saber. Mi primera marcha fue en Washington, D.C., para una marcha del Acta del Sueño, donde nos reunimos miles de jóvenes desde la Florida, de Minnesota, de Texas, de Nueva York. Nos unimos para hacer esta marcha para el Acta del Sueño para los jóvenes indocumentados. The DREAM Act is a narrowly tailored bipartisan measure that would give a select group of undocumented young people in America the chance to become legal residents if they came to this country as children. Y ver la fortaleza, la unidad, la ambición, la inspiración de cada de estos jóvenes fue increíble. Fue increíble porque demostramos que sí, hay leyes que nos están tratando de criminalizar y nos están tratando de oprimir, pero no, lo que estamos diciendo es que no tenemos vergüenza de nuestra humanidad, que estamos orgullosos de quienes somos y eso lo manifestamos con las marchas cuando estamos cantando. Es muy duro enfrentar la realidad de que también pueden correr el riesgo de ser deportado a un país en cual no hemos visto 10, 20, 14 años y tener que saber que hay que volver a empezar de nuevo. Es una carga mental, emocional y física y es muy duro levantarse cada mañana y decir, bueno, ¿cómo voy a enfrentar el día hoy sabiendo que no existo en este país o que las leyes no me dan la dignidad o me están discriminando cada segundo de mi vida? Buga, Colombia, febrero del 2012. Señorita Melissa, hola hija, por medio de estas líneas te cuento que todos los miembros de la familia nos encontramos bien. Le pido a Dios la fortaleza a usted y a las personas que la acompañan en su lucha para obtener la legalización de los estudiantes e iguales a los derechos de los nacidos allí, para que la persecución de las autoridades, la escuela, la educación ha sido algo que me ha... Y por eso no estoy tan agradecida con mi mamá. Y eso a veces es lo que yo le digo, mamá, gracias. Gracias por los sacrificios que usted hizo. Porque la educación que he recibido aquí ha sido muy valiosa. Muy, muy, muy valiosa. Me ha abierto la mente completamente a muchas cosas que antes no sabía. Me ha hecho una persona más segura, más fuerte. Y entonces por eso no me arrepiento y no le reclamo a mi mamá nada, nada, nada.
Antes le agradezco millones de veces y no creo que en esta vida le pueda agradecer todo lo que ella ha hecho. Llegó aquí a trabajar en limpieza con gente que la discriminaba, la maltrataba, la hacía sentir mal por no hablar inglés. Trabajó en McDonald's como niñera, mesera, y hasta ahora todavía trabaja 7 días a la semana limpiando casas y apartamentos. ¿Aló? Mi nombre es papi. ¿Cómo está? Nosotros bien aquí en la casa. Mamá trabajando. ¿Qué están haciendo? Ah, bueno, mándale saludos a todos. No, todo bien, la escuela va bien. Ya voy a terminar casi. Sí, señor. Y no, le quería agradecer por la carta. Me llegó. Sí, está bien bonita y me llegó cuando más la necesitaba. Sí, porque ahorita en... Y estamos separados por miles de kilómetros de distancia, pero él entiende, más que personas que están aquí, él me entiende. No olvides que te quiero mucho. Y ruego a Dios que tú y tu hermano puedan alcanzar las metas que se han fijado y sean profesionales útiles y destacados en la comunidad a la cual presten sus servicios. Atentamente, Santiago. Hace 11 años que no veo a mi papá, al hombre que me crió, no el que me dio vida, sino el que me crió. No es mi papá biológico, pero... pero fue más hombre y más papá que otra persona pudo haber sido. Recuerde, Melissa, que no todo el tiempo puede seguir invirtiendo así. Tiene que dividir su tiempo muy bien porque ha tenido aquí hartas dificultades con su mamá. A pesar de eso, siga, usted sabe que puede contar con nosotros cumpliendo sus sueños, sus metas. Pero de todas formas no puede descuidar también que tiene otras prioridades. Yo sé, pero si no hacemos esto, ¿quién lo va a hacer? Mi familia en Colombia me recordaba y me mantenía con los pies en la tierra a pesar de las vidas que nos separaban. Cada llamada o cuando viajaba mi tío, mandaban cartas o por video, siempre me mandaban ese mensaje: Melissa, pórtese bien, hágale caso a su mamá. Estudie, porque aquí en Colombia ahorita la situación está muy difícil. Usted no ve los niños cómo están teniendo todos esos obstáculos para poder estudiar. Usted ya tiene la oportunidad de recibir la clase de educación que está recibiendo, aprovéchela. Entonces, hace 2 años pude haber dicho que ser indocumentada era una maldición, pero hoy en día digo que es una bendición y una maldición a la vez. Entonces no me arrepiento de quién soy y no me arrepiento del sacrificio que mi mamá ha hecho. Y esta carta la llevo conmigo todos los días porque cuando ya pierdo la fe o la esperanza de que las cosas van a cambiar, mi papá desde Colombia me dice, y él cree en mí y él cree en lo que estamos haciendo.
El baile es el nexo de Melissa con su país de origen. Ella creció en Estados Unidos y considera este país como su hogar, pero el recuerdo de Colombia vive en ella a través de la danza. El día de hoy, en nuestro segmento Dignos de una Historia, conoceremos a Diego Padero, un joven que utiliza la fotografía como una terapia alternativa de superación emocional para personas que padecen cáncer. Veamos. Vamos a coger un papel y vamos a escribir todas esas sensaciones y esas cosas que nos hagan sentir mal, que nos pesan, que no quisiéramos que existan o cosas que tenemos dentro y que queremos decir. Todas esas sensaciones que no nos permiten estar bien. Vamos a escribir todo. Lo que vamos a hacer, vamos a estrujar el papel, lo vamos a arrugar. Lo vamos a arrugar muy bien, con mucha fuerza, y lo vamos a sumergir en un vaso con agua. Mi nombre es Diego Pallero, tengo 32 años. La idea nació como un producto más de tesis de grado, ¿no? Junto a mi compañera Jenny Navarro, quien también es fotoperiodista. Planteamos la idea de experimentar un poco con la fotografía como una especie de terapia alternativa de superación emocional para jóvenes que padecen cáncer. Hemos tenido el apoyo acá de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer, con los que hemos podido trabajar, y bueno, ya vamos ya por el tercer año de talleres. Y cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, tiene que ir buscando en sus fotos las sensaciones que les provocan esas fotos. Tiene que ir buscando encontrar respuestas también con esas fotos, ¿no? Expresar esas sensaciones que ustedes quieren mostrar. Siempre tuve en la cabeza de hacer algo diferente con la fotografía, ¿no? Trabajar en una metodología que nos sirva como para enfocar la parte terapéutica y la parte pedagógica en fotografía. El taller a nosotros nos ayuda mucho en la liberación de sentimientos que tenemos encontrado por todo lo que hemos pasado. A veces nosotros nos guardamos sentimientos por no ver sufrir más a la persona que está ahí en ese momento con nosotros, pasando el tratamiento, pasando los estragos. Muchas veces, al menos en mi caso, a mí lo que me ocurrió es de verle sufrir a mi mami y llorar. Yo preferí mejor callarme todo, lo guardaba para mí, y el momento de coger una cámara, conectarlo con la fotografía. Conocer una realidad distinta, que es la realidad del cáncer, ¿no? Es como que dije, o sea, ¿qué puedo hacer yo por eso, no? Y en realidad lo más práctico para mí fue enseñar o compartir los pocos conocimientos que uno tiene en lo que uno hace con personas que tal vez lo puedan necesitar, o que de alguna manera esta herramienta como la fotografía les puede servir de algo, ¿no? Como para expresar alguna emoción que ellos tal vez no lo pueden expresar con palabras. Cuando tomamos una foto, expresamos ese sentimiento porque lo tomamos con el corazón. Es una experiencia bonita y me gusta estar en ese taller. Yo antes pasaba y veía las cosas así como muy corrientes, y ahora sí me paro y digo, qué bonito, tal vez una fotito ahí. Todos los chicos dicen que les ayuda mucho, y entonces un agradecimiento a él por habernos tomado en cuenta en enseñarnos un poquito de lo que él sabe hacer. Contar con imágenes las cosas que tal vez ellos no pueden decir con palabras, ¿no? Y que las mejores fotos no son las que se cuentan con la mirada, sino las que se cuentan con el corazón. El trabajo de Diego nos enseña que nuestras habilidades personales pueden ser compartidas con otras personas para hacer del mundo un lugar más feliz. Eso es todo por el día de hoy. No olviden enviarnos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico culturasglobales@ciespal.net. ¡Hasta la próxima!
Thank you.